¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman con vosotros. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva serie, como es Nexomon. ¡Vamos allá chicos! Comenzamos, había muchísimas ganas. Ya sabéis, está pendiente por terminar Legend of Legaia y Final Fantasy VII Rebirth, el modo difícil Camino al Platino. Pero bueno, vamos allá chicos, que estamos ya pues en la parte final de esos juegos, ¿no? Pero vamos a comenzar este Nexomon. Ya toca. Venga, vamos a empezar. Nuevo juego. Había muchísimas ganas, ya sabéis. Es el Pokémon de... bueno, PlayStation, ¿no? Nexomon. A ver cómo es. Vamos a seleccionar nuestro personaje masculino. Nuestro nombre, vale. Vamos a poner Roman, obviamente. Venga, listo. Y vamos a ver, chicos. Qué ganazas había, Vamos allá, a ver qué tal. This world once belonged to us, the humans. We were the rulers and masters of this land in this era of prosperity. But then, on one fateful day, everything changed. From the high heavens descended an unspeakable evil, a creature, a monster. He proclaimed himself as Omnicron, the king of the Nexomon. This wicked behemoth threatened to engulf our humanity into darkness. With one shattering roar, an eternal war between humans and Nexomon began. Over centuries of violence, humans learned how to tame and befriend the Nexomon and use them to fight against Omnicron himself. Then, in the midst of a dark age, one brave human warrior rose against all odds. And with the help of his Nexomon companions, he defeated Omnicron. The war ended, and centuries later, we live in a peaceful world along with our Nexomon friends. For Omnicron's darkness was forever destroyed. Or so we thought. Mira, el presente. ¡Wow! ¡Nos han caneado la cara! Dios, parece Zacian, tío. ¿What? Ese es el final de tu viaje, campeón de la humanidad, Omnicron. Mi ascensión se ha puesto en marcha milenios antes de que nacieras en esta pequeña tierra. Nadie puede superar a Omnicron, el todopoderoso rey de los Nexomon. En este día fatídico, mis hermanos surgirán de las cenizas de tu mundo. Ahora desaparece. Dios, es increíble, es como una mezcla entre Zacian, como una mezcla entre Salamans, algo así, Begins with a young and normal human child. Little does he know, his life is about to change very, very soon. Vale, pues ya estamos aquí. Comenzamos la aventura. Investiga el sonido de abajo. Vale. A ver, bueno. Ok.
A ver, veamos por aquí. A ver, veamos. Música, sí. Está súper fuerte la música, tío. Vale, vamos a ponerlo así. Así más o menos, vale. Ok, a ver, equipo. Bueno, todavía no tenemos ningún Nexomon, con lo cual es imposible. Bueno, chicos, si os gusta esta serie, compartid los vídeos con vuestros amigos, suscribiros al canal, activando la campanita con todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Y como no, déjame un fuerte like para apoyar todo este contenido y que haya mucho más próximamente, porque vendrán nuevas futuras próximas series que estoy seguro que os va a encantar. Bueno, vamos allá, chicos. A ver, tenemos que bajar abajo, sí. A ver, si vamos mirando las cosas por aquí. No sé qué habrá concretamente. La verdad es que es una pasada, ¿eh? Cómo es este juego, cómo se ve, ¿eh? Es una completa pasada. Madre mía. Vale, ya estamos aquí. Aquí hay algo. Mira, una poción. Toma ya. Ahí está, pues tenemos una poción. El dispositivo está funcionando maravillosamente, señor. Está sin duda listo para la distribución. ¿Iniciamos? Yo seré el que decida eso. Muéstramelo ahora. Absolutamente, por favor, sígame. ¡Oh, no! ¿Te despertó el ruido? No es nada de qué preocuparse. Es simplemente otra prueba de nuestra última invención. Eso me recuerda... Creo que Ellie ha estado buscándote. ¿Por qué no sales a buscarla? Probablemente quiera mostrarte su nuevo juguete. ¡Qué emocionante! Lo que no me gusta tampoco mucho es el sonido de los diálogos. No me gusta mucho. A ver si puedo cambiar eso. Creo que ahora sí. Lo hemos desactivado, creo. Ahora sí. Estoy segura de que Ellie estará fuera jugando con su nuevo juguete. Deberías ir a echarle un vistazo. Vale. A ver, ¿por aquí no puedo bajar? No, por lo visto no. Espera, tu padre está en una reunión muy importante ahora mismo. Ve a jugar con Ellie, ¿quieres? Venga, va. A jugar con Ellie, qué remedio. ¡Mantente alejado de nosotros! No puedes tomar a Atlas, no es tuyo. No iré a ninguna parte sin ese robot. ¡Vete! ¡Vuelve! ¿Que se lo lleva? ¡Dije que no! ¿Esto qué es? Como si fuera el Team Rocket este, ¿no? ¡Toma! ¡Dios! ¿Cuál es tu problema, chaval? ¡Mira, por ahí! Dejó caer un contenedor Nexomon. Apuesto que también lo robó. Tenemos que recuperarlo. ¡Oye! Esto no es tuyo. Vale, el contenedor Nexomon es como si fuera la Pokéball, ¿vale? Una Pokéball. Para un Nexomon. ¿Cómo eres tan fuerte? Atlas, ahora es tu oportunidad. Sí, ama Ellie. Voy en camino. ¿Qué puede hacer este tonto robot? Dios, lo ha mandado el Team Rocket, despega de nuevo. Dios, es que creo que está súper copiado, tío. Creo que está súper copiado, macho. ¡Rápido! Debemos recuperar el Nexomon. Vale, a ver. Vale, me dijisteis que os gustaría... En la pestaña de comunidad me comentasteis que os gustaría el amarillo, ¿vale? Que es tipo eléctrico, obviamente. Velocity. Yo, sinceramente, yo me hubiera decantado por Fetra.
¿vale? Porque es un dragón y no sé, cuando evolucione, podríamos decir, pues quizás sea dragón volador y... bueno. Vale, vamos a pillármelo, Kitty, ya que me lo habéis pedido. A ver, eléctrico, especial... vale, pues venga, vamos allá. Nexomon Tramer. Vale, pues tenemos el primer Nexomon. ¡Hey! ¿Qué le hiciste a mi compañero? Olvídalo, puedo encargarme de ustedes por mi propia cuenta, de todos modos. No tienes ninguna posibilidad contra mi Nexomon. ¡Hey! Utiliza el Nexomon que acabas de obtener para luchar contra él. Venga, veamos los combates, chicos. Ha sido desafiado a una batalla Nexomon. Venga, va. Un Nexomon. ¡Guau, qué guapo, tío! Pero mirad, mirad, qué guapo, tío, cómo se ve esto. O sea, estoy flipando. Está guapísimo el juego, tío. A ver. Skills. Vale, veamos. Vamos a dar con esto, venga. Wow, disparo de pulso, ¿eh? Mira, fallado. Vaya. Claro, ¿y dónde tenemos aquí? Claro, aquí tenemos los puntos de las skills. Vamos usando skills y va gastando puntos, ¿vale? Tenemos 92 de 100. Vale, pues vamos a dar con esto, a ver. No está mal. Vale, me han quitado 3 solamente. A ver, esto, rasguño. Venga, sí, este es el ataque más débil, pero bueno. Venga, vale. ¡Wow! Pinta muy guapo, tío, el juego, tío. Me encanta, me encanta. Muy chulo. ¿Me estás bromeando? Primera batalla, vale. Trofeo. Eso fue increíble. No puedo creer que esa fue tu primera batalla, Nexomon. Oh, casi se me olvida. Debo presentarte mi último invento. Esto es Atlas. ¡Hola! Te va a encantar, déjame mostrarte lo que puede hacer. ¿Qué tenemos aquí? ¿Él es... el Nexolord? Las ilustraciones y todo, qué guapo, tío. El mejor entrenador Nexomon en el mundo. Tú debes de ser... bueno, no creo que eso importe de todas maneras. Muy chulo. Ni siquiera yo puedo seguirle la pista a todos los débiles que rodean este pequeño lugar. ¿Es ese tu Nexomon, chaval? Pues sí, es mi pequeño Nexomon, lo acabo de conseguir ahora. No te pertenece, ¿verdad? ¿Tal vez crees que eres digno de usar Nexomon? ¿Tienes lo que se necesita para ser un verdadero maestro de Nexomon? Vamos, chaval, enséñame lo que puedes hacer. ¡Wow! Este es potente. Tienes las agallas de robar de mí. ¿Por qué estás tan asustado ahora? Quédate con ese Nexomon, deja que te sirva para siempre como un vergonzoso recordatorio de lo débil que eres. ¡Ahora, fuera de mi camino! Madre mía, nos han humillado, chicos. Nos han humillado. ¡Arriba, novato! Sí, mi señor. Adiós, niños. Oren para que no nos crucemos nunca más. ¡Qué buen caballero! Bueno, de caballero tiene poco. ¿Qué le pasa a él? Obviamente está planeando algo malvado. ¿No has notado algo extraño acerca de él? ¿Cómo hacer explotar el suelo? Él viene aquí todo el momento. Todo el tiempo. Debe estar relacionado con la máquina secreta que tus padres están construyendo. Tal vez podamos seguirlo. ¿Estás loco? ¿Seguir a ese tipo? Piénsenlo. Esto no es un videojuego. Sí que lo es. Oye,
Esto podría ser importante. Creo que se supone que eres el personaje inteligente de esta historia. Bueno, esta es una idea inteligente. Debemos obtener otro Nexomon. ¿Qué? De esta manera no tendremos nada que temer mientras seguimos al Nexolord. Estoy seguro de que Atlas puede enseñarte cómo capturar un Nexomon. Supongo que te debo una por salvarme. Muy bien, sígueme cuando estés listo. Adelante, siempre has querido aprender sobre los Nexomon, de todos modos. Estaré en contacto más tarde, ¿de acuerdo? Pues ahora sí comienza nuestra aventura. Comienza nuestra aventura por aquí. Veamos la mochila, tenemos la poción esta. Y aquí tenemos el equipo de Nexomon. Que tenemos aquí a Velokitty a nivel 6. Habilidades. Vale. Cuando va subiendo de level va aprendiendo estas, ¿vale? Selecciona una habilidad desbloqueada para equiparla. Hasta 4, vale, podemos equipar 4 habilidades, ¿ok? De momento pues todavía tenemos que subir hasta nivel 8 para poder desbloquear una cuarta, ¿vale? Y ya dependiendo de lo poderosas que sean, otras u otras, pues así vamos quitando las anteriores. Bien. Vale. Pues vamos por aquí. Mola mucho el juego, ¿eh? Oh, hola, finalmente estás aquí. ¿Cómo estás? ¿Listo para conseguir un nuevo amigo? Claro que sí. ¡Excelente! Ven conmigo. Buah, como mola, tío. Antes de empezar, necesitará algunos Nexotraps. Aquí, toma estos. Nexotraps, vale, que son las Pokéballs. Ahora veamos. Los Nexomon viven prácticamente en cualquier lugar, pero cuando vengan entrenadores como tú, se tratarán de ocultar. ¿Ves el Zacate allá? ¿Notas algo extraño al respecto? Sí, que se está moviendo. Correcto, se está sacudiendo. Un Nexomon debe estar escondido allí. Si te acercas, el Nexomon probablemente tratará de defenderse. Es ahí cuando lo vas a capturar. Adelante, acércate al Zacate que se sacude. ¡Ahí viene, combate! Vale. A ver, vamos a quitarle un poco de vida, ¿no? Ah, no puedo, tengo que usar esto. Dorado. Tiene una probabilidad del éxito del 100%. Vale, entonces esto es como la Master Ball, ¿no? Esto es la normal. ¿Vale? A ver, veamos. Capturado. Ya está. Veraum. Pues mira, tenemos a Braum. Enviar al equipo, claro. Que voy a querer tirarlo a la basura. ¿Es en serio, juego? Maldito juego, ¿es en serio? Vale, tu primer Nexomon capturado. Bien hecho. Oye, veo que finalmente has conseguido 2 Nexomon. Las cosas deberían de ser más fáciles ahora. El Nexomon que capturaste está un poco exhausto de esta batalla, ¿no crees? Ven, tengo algunos artículos que pueden curar a tu Nexomon. 5 pociones, vale. Curar un Nexomon es realmente sencillo, solo tienes que abrir tu menú y luego aplicar las pociones, ¿de acuerdo? Mantén siempre tu Nexomon sano. Recuerda que la mayoría de las ciudades tienen un centro de curación gratuito que se puede utilizar. Igual que Pokémon, tío. Es igual, tío. Y es una maravilla que esto esté en PlayStation. Es una maravilla. ¿Estás listo ahora? Porque tengo un plan. He perdido la pista al Nexolord, pero hay otra manera de saber sobre él. Hay una segunda parte, ¿vale? De este juego que se llama Nexomon Extinction, que creo que voy a traer.
creo que voy a traer, no cabe duda de que lo voy a traer, porque es que es buenísimo el juego, es buenísimo. Así que se va a venir al canal, también. Hay un poderoso entrenador llamado Iván que vive en Parum Town. Él es un Overseer. No sé lo que es. Los Overseers son entrenadores poderosos elegidos por el mismo Nexolord. Él debe saber algo. Parum Town está muy cerca. ¿Qué tal si le damos una visita a Iván y le preguntamos por el Nexolord? Venga, va. Vamos, vamos. Será divertido conocer a un entrenador poderoso. Ten mucho cuidado, está bien. Me pondré en contacto tan pronto como aprenda más sobre el Nexolord, ¿de acuerdo? Ok, pues vamos tirando, chicos. Our young heroes embark on a journey to the small town of Parum. They hope to meet Ivan, the overseer of that town, who might know something about the mysterious Nexolord. Vale, bien. A ver, primero que nada, aquí, una poción. Primera captura, ¿vale? Trofeo. Creo que a este paso sacamos el platino aquí, ¿eh? Yo lo creo. A ver, los nexomones que hay por aquí. Ah, mira. Venga, va, vamos a por este. Ahí, ahí, que se quede ahí. Con poca vida. Y le tiramos una... un Nexotramp. Normal, ¿no? Ahí está, Mustino. ¿Qué Nexomon es ese, tío? Mustino. Añadir al equipo, venga. ¡Qué guapo, tío! ¿Estás de juego? ¡Me cago en la leche, tío! A ver, ¡Oh, mira! ¡Volador! 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 No le voy a hacer... No. No, porque si no me lo cargo. Como le haga... un ataque eléctrico, lo cargo. Oye, está muy chulo, tío, este pájaro, ¿eh? Está muy chulo. Los diseños me encantan, tío. ¡Por Dios! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dale. Bien, tenemos a Jovin. A añadir al equipo. Vale, en total podemos tener 6 solamente, ¿no? Imagino que eso también será como Pokémon. A ver, vamos a mirarlo. Sí. La pregunta es la siguiente: ¿suben de experiencia si no lo usamos? Es decir, ¿pillan todos experiencia a la vez? A ver, veamos. Bueno, habrá que comprobarlo. Mira, otro. Uy, ¿este cuál es? Es que me chiflan todos, tío. Me chiflan todos. Eso me afecta. Cambiemos. Porque nos revientan, tío. ¿Cómo lo cambiemos? ¡No! Está confuso. No, tío. Creo que vamos a tener que escapar, gente. Vamos a escapar, venga. Vale. Dios santo. Nos matan ahí, ¿eh? A ver. ¿Tú curas, chica? Ten cuidado. No hay centros de curación cerca. Pero no te preocupes. He traído mucha medicina para ayudar a tus Nexomon. ¿Quieres que atienda a tu equipo? Sí, por favor. Bien, déjame ver. Listo. Tus Nexomon están todos curados. Vale, ahora sí que podemos volver.
A ver, veamos lo que hay por aquí. A ver. ¡Oh! Pero es de planta también, tío. Ya tengo uno de planta. Es el oso este. La cosa es la siguiente, claro. No sé. No sé dónde se pueden comprar las Nesotraps estas. No lo sé. Vale, ese está chulo, tío, también. A ver, vamos a darle ahí. Dice que es común, ¿vale? Vale, ahí se queda. Ah, pues tenemos a otro capturado. Dios, qué bien me lo voy a pasar con este. ¡No! ¡Se ha escapado! Si antes lo digo, antes escapa. Qué bien me lo voy a pasar con este juego, tío, de verdad. Venga, va, 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 captúrate, captúrate, captúrate. Este no quiere capturarse, tío. ¿Qué pasa? ¿Que le tengo que dar otro ataque? ¿Me lo voy a cargar? Venga ya, captúrate, si no, pues... Adiós. Ah, los demás no suben si no los ponemos. Madre mía. Los demás no suben si no los ponemos. Vale, Nesotraps ya no tenemos. A ver. Si vuelvo a entrar aquí, ¿me dan Nesotraps mi madre o cómo? El Nexolor es el entrenador más fuerte de Nexomon en el mundo, ¿lo sabías? Él tiene grandes planes para el futuro y los científicos como nosotros están ayudando a hacerlos realidad. ¿Qué? ¿La máquina en la que estoy trabajando? Lo siento, cariño, pero eres muy joven para entender este tipo de cosas. Vale, quiere decir que no hay Nexotraps por aquí. Pues nada, a tirar hacia adelante. Lo que sí es que voy a poner... Voy a poner los otros. Exomom, ¿no? Que vaya subiendo, tío, porque si no... Veamos ahora. Si no me equivoco, para llegar a la ciudad de Iván es solo cuestión de ir directo. No te olvides de tratar de capturar más Nexomon escondido en el azacate por aquí. Paroon Town tiene un centro de curación e incluso una tienda donde podremos pasar más tarde. Sí, porque necesito los Nesotraps. ¡Vamos! Ah, no. Pensándolo bien, no voy a equipar otra vez de nuevo Velokitty. Y ya, según vea, pues voy ahí cambiando. Ah, venga tú, muere. Ahí, ahora sí vamos a cambiar. A ver, este es normal. Vamos a meter a Veraun. Puñetazo. A ver. Vale, mira, Velokitty sube de nivel. Bien. ¿Ves esto, chaval? En la antigüedad, un héroe legendario construyó un sistema conocido como Warp Network. Utilizó tótems como este para viajar y proteger al mundo entero al instante. Increíble. Hoy en día los tótems son inútiles, ya que nadie sabe cómo restaurar su antiguo poder. Ajá. Me voy a meter por aquí. Vale, sí. Thank you.
Fue efectivo. Vale, me da igual, si voy a cambiar ahora. Bien, fallido. Vamos a cambiar ahora, vamos a poner a Joven para que pille experiencia, ya que es de planta y le afecta. Volador. No efectivo, ¿veis? Darle. Se ha quedado en uno. Es que tiene solamente estabilidad, tío. Uy, 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 uy. Uy. Cuidado, ¿eh? Venga, solo ha cargado, pero vamos. Vale, a ver, a mí me gustaría... Bueno, me gustaría. No voy a volver ahora atrás. Se iba a decir, me gustaría entrenar por aquí algunos Nexomon. Pero es que no voy a volver atrás ni de broma, vamos. Poción. Pues creo que sí voy a tener que volver atrás. Porque hay entrenadores por aquí, con lo cual voy a tener que volver atrás sí o sí, ¿eh? Así que vamos a volver por aquí. Ah, cúrame. Vale. Ahora sí. Vale, por aquí no hay nada. ¡Ey! ¿Es usted un entrenador nuevo? Los principiantes nunca deben vagar demasiado lejos de las ciudades. Es peligroso aquí. Déjame darte algo para ayudarte en tus viajes. Mira, 300 monedas, qué bien. Lleva las monedas a Baruntown y consigue algunos suministros de la tienda, ¿de acuerdo? Me lo puedes agradecer después. Vaya, muchas gracias. Ahora sí viene combate. Oye, tú. Veo que tienes algunos Nexomon. Muéstrame qué pueden hacer. Vamos, no tengas miedo, soy un novato también. Vamos allá. Las ilustraciones me encantan, tío. Las ilustraciones me encantan. Wow. Raro. A ver, voy a cambiar. Es que quiero que pillen experiencia, tío. Hay que tener cuidado, tío. Venga, va. Verá un subido de nivel, ¿no? Bien. Nueva habilidad desbloqueada. Patada. Muy bien. ¡Wow! No está mal en lo absoluto. Supongo que tengo un largo camino por recorrer. Y yo. Mira, primer combate. Vale, de entrenador. Ok. Ah, mira, tengo una Nexotrap. Tengo una Nexotrap. Pues vamos allá. A capturar otro. ¡Ay, de agua, sí! Me lo voy a cargar, ¿a que sí? Y como me lo voy a cargar, no quiero. A ver. ¡No! ¡Qué pena! A ver. Ahí está bien, a nivel 4, mejor todavía. Ahí está, perfecto, ahora sí. Qué chulo, tío, qué chulo están los diseños, macho. O sea, qué chulo están los diseños del juego. Bien, tenemos a Perleo. Ahí está, Perleo, añadir al equipo. Ya tenemos otro Nexomon de agua ahora. Mejor todavía.
¿vale? Poción éter y resurrección. Tenemos 5 Nexomon, ¿vale? De momento. Vale, pues... A ver, ¿este quiere combatir? Sí. Bueno, un éter. Vale. Este quiere combatir, pues voy a curar. Así es, claro, voy a curar y ya está. Total, si solamente tengo que venir 2 pantallas aquí, pues ya está. Lo curo y ya está. Ok, ¿qué os está pareciendo el juego, chicos? A mí me está encantando, la verdad, ¿eh? Me está encantando. Le vamos a meter cañita de la buena porque es que es buenísimo el juego, tío. Buenísimo, no, lo siguiente. A ver, este que quiere movida. Vaya, mira eso. Un nuevo objetivo para mi nuevo Nexomon. Estoy en una racha de victorias hoy. Venga, a ver. Tiene 2 Nexomones. Vamos a darle. Murió. Mira, y este es de planta, tío. Muy efectivo. Vale, la planta... La planta a la electricidad le afecta aquí, ¿eh? Vale, vamos a cambiar. A que suba el pajarito. Bien. Ha desbloqueado torrente eléctrico. Crea un torrente de alta tensión eléctrica en tu oponente. Y ha subido también Hovind de nivel. Desbloqueado Balín de viento. Lanza un balín hecha de viento para perforar a los oponentes. Qué chulo está el sistema de habilidades de cada Nexomon, madre mía. ¿Qué? No puedo creer esto. No eres un novato, no hay forma. Vamos allá. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Hay rumores de Tamers muy peligrosos causando problemas en todas partes. Oh, no tengas miedo. ¿Cuáles son las probabilidades de que alguna vez nos topemos con uno de ellos? 0, nulo, nada. ¿Verdad? Anticongelamiento. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ni siquiera el anexo guardia sabe qué es lo que está pasando. Sigue adelante, chaval. El anexo guardia se ocupará de esto. Estos parecen horses. Son parecidos. Igual, igual, igual. Antiquemadura. Vale. Parece que un entrenador poderoso decidió quemar esta área. No tenemos muchas pistas, pero no puede estar lejos. Pues ya sabemos quién es. El Nexolord, puede ser. Esto es horrible. Es extraño, terrible. Incendió todo el lugar. Dicen que otras personas como él han estado destrozando el mundo. Vale, no hay nada por aquí más, ¿no? Vámonos. Vaya, vaya, qué de destrozos. Lado norte, ciudad Parum. Vale, ya estamos llegando. Silencio, cierra la boca. No te atrevas a interrumpir al gran maestro de Rosso.
Solo con silencio absoluto puedo capturar perfectamente la belleza de la naturaleza en mi lienzo. ¡Hilla, hilla! No, en serio, vete, chaval. Ya me estabas asustando. ¡Exotrampa! Venga, pues a capturar a otro. No, este no. Este le damos un chascarrazo. Lo que sí, voy a poner la otra habilidad, ¿no? Voy a poner la otra habilidad que es mejor. A ver. Vale, ya tenemos esta puesta, ¿no? Vale. Ese es volador también. ¡Dios! ¡Cómo duele eso! ¡Cómo pica, chaval! Vale, pues no me gusta de momento ese Nexomon. Además, quiero variedad. Si no... Y aquí estamos, ciudad de Parum. ¿Sabías que cada región en el mundo está gobernada por un Overseer diferente? Iván es uno de ellos y vive en esta ciudad. Esta es nuestra oportunidad de aprender más sobre el Nexolord. Vale, Overseer creo que se refiere que es líder del gimnasio de la ciudad, ¿vale? Creo que es lo que sería el líder del gimnasio en Pokémon. Pues igual. Pero antes de que lo busquemos, deberías visitar este edificio. Este es un centro de curación. Aventureros como tú vienen aquí para curar su equipo Nexomon. No solo eso, sino que también tienen un Nexobox Storage, donde podemos depositar y retirar nuestros Nexomon. Vale, el PC. Estoy seguro de que vas a capturar muchos Nexomon, por lo que vas a visitar este lugar muy a menudo. Después de haber visitado el centro de curación, debemos de ir a buscar una tienda. Pues venga, hablemos con las personas, los NPCs. Oh, ya veo, ¿eres otro de esos entrenadores? Hay una linda tienda para aventureros como tú en esa dirección. El dueño es un tipo extraño, pero tiene las mejores ofertas. ¿Qué ofertón? Oye, ¿sabías que tú que solo puedes llevar 6 Nexomon al mismo tiempo? Sí, si capturas otro será enviado a tu propio Nexobox Storage. Cada Healing Center... está equipado con una consola donde puede depositar y retirar tus Nexomon. Visítalos a menudo. Es que no entiendo por qué hay ciertas palabras o frases que están en inglés. No lo entiendo. Pero bueno. A ver, se entienden, ¿no? Pero a ver. Ya que está traducido al español, pues tío, tradúcelo todo. Oye, ven un momento. Esta consola es lo que llamamos Nexobox Storage. PC. Aquí es donde puedes depositar y retirar tus Nexomon, ¿entendido? Estupendo, sigamos adelante entonces. Ah, ya que estamos, curemos. Listo, tu equipo Nexomon está muy bien de salud ahora. Nos vemos en otra ocasión. Los entrenadores como tú y yo dependemos de centros de curación como este. Los Nexomon salvajes han estado actuando muy agresivamente últimamente. Es difícil mantener a tu equipo Nexomon seguro hoy en día. Todo mi equipo Nexomon fue derrotado por un tipo grosero fuera de la ciudad. Ya sé quién es. Hay muchos entrenadores que buscan un reto. Ten cuidado. Vale. ¿Escuchaste? Algunos de los científicos más grandes del mundo están desapareciendo. Ni siquiera la Nexoguardia sabe lo que está pasando. Yo me quedaré aquí hasta que encuentren al culpable. Bueno, vamos a mirar en la tienda, ¿no? A ver qué cositas hay. Vamos a ver. ¿Soy el único que piensa que hay algo extraño sobre el dueño de la tienda? Hay algo antinatural en él, pero ¿qué es? ¿Algo antinatural en él? Mira, 100 monedas. Vale. A ver, ¿qué tiene este hombre en la tienda? Vamos a ver. Los entrenadores que hoy son tan imprudentes solo quieren comprar Nexotraps en lugar de artículos curativos.
Es un mundo peligroso, ve a comprar algunas pociones para tus Nexomon. Yo de hecho voy a comprar Nexotraps, o sea que... La selva de Khan es un lugar peligroso, ¿no? Voy a comprar muchas pociones. Eso debería de hacer el truco. El truco. Hola, chaval. Y es un gato y se llama Rom. ¿Necesitas algo para tu aventura? Ven a echar un vistazo. A ver. Dios, esto no, tío. Cuesta una barbaridad. Esto trae así. Voy a comprar una, de momento. Ah, mira, tengo dos. Vale, pues de momento así. Vale, vamos a ver. Si ganas una batalla de Nexomon, recibirás las monedas que se pueden usar para comprar suministros. Siempre me aseguro de comprar unos muchos Nexotraps. Nunca se sabe cuándo se encuentra un Nexomon super cool por ahí. Bueno, yo diría que lo de este juego, lo único que falla, lo único, porque lo demás es buenísimo, es la traducción. Lo único que falla, ¿vale? Pero bueno, a ver si puedo sacar otro Nexomon por aquí. Que tengo dos Nexotraps. A ver. No. Nivel 9, Melo Kitty. No sé a qué nivel evolucionará. No sé. No tengo ni idea de los niveles de estos Nexomon. Gente, me está tirando agua en la cabeza. Me está bañando. Vale, a ver. Veamos los Nexomon que hay por aquí. Mira, este es de tierra. Ah, pero es que si le doy... A ver. Voy a sacar a Perleo. Si le hago un ataque de agua le va a doler muchísimo. A ver. Muy efectivo, vale. Vale, me da igual que me lo mates, eh. A ver, ¿funcionará así? Con esa vida, vamos a ver. No. Hay que quitarle más, tío. Mira, pues le voy a dar otro. Uy, 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 uy. Casi, 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 casi me mata. Toma. Ahí, se ha quedado en uno, eso es. Fallido, bien. Y ahora no puedes fallar, Nexotrap. No puedes fallar ahora. Con un punto, falla. ¿What? Pues bueno, ¿eh? Me llevo yo la experiencia, chaval. ¿Pero cómo falla eso ahí? No sé. No lo sé, Rick, parece falso, ¿eh? No lo sé. Vale, pues venga, vamos a seguir y ya está. Es que quiero completar el equipo. Quiero completar el equipo. A ver, mira, voy a comprar otra Nexotrap. A ver. Ahora me gasto todo el dinero en Nexotraps. Y ya, pues, se lía aquí el taco, ¿no? A ver, venga. Rom. A ver. Tengo una nueva Nexotrap. Vamos a ver el equipo. A ver, ¿qué tipo nos gustaría de Nexomon? Porque ya... Tenemos eléctrico, de planta, normal, imagino que será. Volador y agua. Uno de fuego nos vendría bien, ¿verdad? Pero por aquí de fuego, ¿dónde? Si aquí no hay
algo que sea así de fuego. A ver, vamos a mirarlo. Nada. Este es volador. Toma, pudrete. Alpoca. Yo diría que lo podría capturar, pero es que no me interesa este tampoco, tío. Vale, vamos a venir por aquí un momento. Y si no, pues le damos para adelante y ya está. No pasa nada. A ver. Nada, este es otra vez este. Nah, pues muere. ¡Dios! Lo hemos desintegrado. Pero mira, hemos subido de level con Velo Kitty. Yo creo que en este juego se sube de level del tirón, ¿eh? Otra vez perleo. Ay, me he equivocado. Va, toma, mira. Dios, 52 de lo efectivo que es. Venga, va. A ver, veamos los que hay por aquí. Nah, este tampoco. Otro perleo. Nah, este no me interesa tampoco. Otro más. Muy efectivo. Nivel 11. Este, pero es que este es raro, ¿vale? Pero no sé. Lo he dejado a dos. Lo he dejado a dos. No me puedes decir que no te puedo conseguir, No se pueden capturar los raros estos. No se pueden capturar. Cosa que no entiendo. Pues vale, venga. Hacia adelante, chicos, vámonos. Vale, pues vamos a volver a curar. Vamos a conseguir de nuevo. Vamos a la tienda a comprar esos traps, algunos más. Y continuemos. Venga. Venga, va.
Voy a comprar uno. Y ya está. Vale. Por lo menos para tener algo así. Y ya está. Vale, sigamos por aquí. Así que todavía sigue la ciudad por aquí, ¿eh? Desde que el Nexolor nombró a Iván como nuestro overseer, las cosas han ido cuesta abajo. Él es solo un gran matón, con un ejército de fisiculturistas. Y lo único que hacen es entrenar todo el día. Alguien tiene que enseñarles una lección, pero en realidad es muy fuerte. Vale, aquí hay algo. Mira, 100 monedas más. Iván y sus fisiculturistas dejan su equipo de entrenamiento por todas partes. Parum suele ser hermoso, ¿sabes? Ahora solo apesta sudor donde quiera que vayas. Ya lo veo, ya lo estoy viendo por aquí. ¿Eres un entrenador Nexomon? ¿Eres fuerte? Puedes ser nuestro nuevo overseer. Por favor, Iván es solo un tonto. Todo el mundo tiene miedo de Iván y a sus fisiculturistas, pero un día voy a ser un entrenador y lo derrotaré yo mismo. Vale, a ver, ¿dónde? ¿Izquierda? ¿Arriba? ¿Derecha? ¿Qué? La gente se queja de que Iván es un overseer terrible, pero conocemos peor. Hay ciudades con overseers mucho peores, ¿sabes? Por eso nos mudamos de aquí. Yo y mi esposo huimos de la tundra helada. Si usted piensa que el overseer Iván es un matón, solo espere hasta que te encuentres a la overseer Glacia. Nunca he visto a alguien tan obsesionado con el Nexolor. Vaya, 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 cómo está el panorama, ¿no? Vale, estamos en una casa. El overseer Iván destruyó nuestro patio de recreo solo para construir su tonto gimnasio. ¿Dónde debo ir ahora? No puedo salir de la ciudad sin ningún Nexomon. Mira, te presto uno, chaval. Mira, aquí hay algo. Un éter. Oye, chaval, no eres de por aquí, ¿verdad? Bueno, bien por ti. Cualquier otro lugar debería ser mejor que estar atrapado con ese tonto de Iván. Estamos planeando mudarnos a Royal City. Dicen que su overseer es incompetente, así que podemos hacer lo que queramos. Madre mía. Vale, pues por aquí no hay nada más. Cómo mola este juego, tío, ¿eh? Mola mucho. La idea, el diseño, cómo lo han hecho todo, inspirado en Pokémon. Mola, mola, mola. No sé, por aquí, por la derecha. Vale, nos vamos a otro sitio. A ver. Han habido algunos terremotos realmente extraños últimamente. ¿Sabes lo que pienso? Debe relacionarse con la excavación en el desierto de Solus. Están cavando algo enorme y poderoso, incluso podemos sentirlo de tan lejos. Es que es todo tan, tan chulo, tan misterioso, tan intrigante. A ver, aquí hay algo más. Antiparalizante, vale. Mira toda esta suciedad. Por eso odio a los Nexomon. Mis hijos son entrenadores como tú y dejan que esas criaturas sucias vaguen por mi casa todo el tiempo. Bueno, vague no se escribe así, pero bueno. Wow, ¿es un Nexomon? ¿De dónde lo sacaste? El Nexomon más cool está en la Cueva del Este, pero ahora es un poco peligroso debido a los derrumbes. ¿La cueva que está aquí a la derecha, dices, niño? Oye, ¿sabes qué? No creo que este sea el camino correcto. Estamos buscando el overseer de esta ciudad, deberíamos de regresar. Vale, pero quiero pillar eso de ahí, pero bueno, no voy a poder, ¿no? No voy a poder pillar el objeto ese, ¿no? Que brilla. Bueno. Pues entonces por aquí arriba. ¿Este es el overseer? Ok. A
A ver. Vete, chaval, estoy en medio de mi entrenamiento. Vale, vale, me voy. Mira, un calvito. Antiparalizante. Vale, otro más. El Overseer Iván es el más fuerte del mundo. Pero si trabajas bastante duro, puede ser que algún día seas el segundo más fuerte. 207. 208. 200. ¡Oh! Se murió. ¿Qué pasa, chico? ¿Quieres unirte a nuestro exclusivo gimnasio? Tendrás que hablar con el Overseer Iván, pero él solo acepta a los más fuertes. A ver, aquí tenemos algo. Antienlazamiento. ¿Esto qué es? A ver, voy a mirar estas cosas porque no tengo ni idea. Ah, no nos pone información ni nada, ¿no? Es raro. Pero bueno. Vale, pues hay que entrar en este gimnasio, por lo que se ve, ¿no? Gimnasio del Gran Iván. A ver, veamos. ¿Qué va a ser nuestro primer líder o qué? ¡Vamos! Esto es un poco incómodo. Según mi base de datos, Iván es un físico-culturista y este es su gimnasio. ¿Qué hacen este par de debiluchos en mi gimnasio? ¿Eh? ¿El Overseer? Entonces me buscan a mí. Iván, recuerda ese nombre. ¿Qué quiere un chaval tan débil con el Overseer más fuerte de toda la galaxia? Queremos preguntarte sobre el Nexolord. Se paró la música. ¿El Nexolord? ¿No ves las noticias? El Nexolord es el entrenador más poderoso en todo el universo. ¿Qué más hay que saber? Sabemos que está planeando algo malvado. Y si tienes un poco de honor, debes decirnos. Un débil como tú nunca entendería los diseños del poderoso Nexolord. Si están tan ansiosos por aprender sobre él, tendrán que demostrarme que son dignos. No me gusta dónde va esto. Con una batalla Nexomon. Es sabio tener miedo del poderoso Iván. Vamos, hemos llegado hasta acá. No podemos decepcionar a él y ahora. Sé que puedes hacerlo, puedes vencer a este tonto músculo. Yo todavía estoy aquí, ¿sabes? Si lo deseas, puedes ir a entrenar a tu equipo o incluso capturar más Nexomon y volver más tarde. Ven a mí cuando estés listo, novato. Ya, novato. A ver. Nexotrampa de oro. Eso es mejor. Sí. Ah, no puedo hablar con ninguno, ¿no? A ver, veamos. Los Nexomones. Velocity. Vale. Bueno, vamos a ver. Porque Velocity es el más fuerte que tenemos. ¡Oh! El novato está listo para desafiarme, sí. Así que eres más valiente de lo que pareces. Está bien, el Gran Iván te concede un duelo. Si ganas, te contaré todo sobre el Nexolord. Veamos el level que tiene. 4 Nexomon. Pues a ver. Dios. Creo que no. Creo que no. O creo que sí. Ah, mira, trueno. Vale, el primero ha caído. Bulazi. Este también es uno de los que se pillan de iniciales, de starters. Casi lo reviento. Vale, 14. Ya, muere. ¿Cómo? Uy. A ver. Vale, la poción, ¿cuánto daba? 30 puntos solamente. Me cago en la leche. Dale. Dios.
Enlazado. Vale. Para esto era el anti-enlazamiento, sí. A ver, voy a cambiar. Perleo, vamos. Dios. Voy a entrenar más. Esto no puede ser. Aguanta ahí, Verón. Otra vez, tío. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, absolutamente nada. Vale. Nada. No puedo hacer nada. Vale. A ver, Justino. Vale, voy a hacer una cosa. ¡80! Ahí, está a punto de morir. A ver, por lo menos que se lleve la experiencia Mustino. Ahí. Wow. A ver. Vale. Bolso. Antienlazamiento. Ahí, me lo quité. Por Dios. Ahora sí. Ahora sí, con Velocity a repartir. Toma. Vale, Velocity nivel 12. Nueva habilidad desbloqueada, intimidar. Intimida a tus oponentes haciendo que no estén dispuestos a moverse. Bueno, en realidad ha sido un poco chungo, ¿eh? Overseer Ivan, vale. ¿Qué rayos sucede? ¿Hasta mis propios discípulos me han dejado? Ahora díganos todo lo que realmente sabes sobre el Nexolord. Yo en realidad no sé nada. ¿Qué? ¿Realmente crees que el Nexolord nos dice sus planes secretos? Los Overseers no somos más que secuaces para él. Él me dejó gobernar esta pequeña ciudad siempre y cuando derrote a cualquiera que se oponga a él. ¿Ves? No tengo idea de cuáles son sus planes. ¿Qué? ¿Te ganamos por nada? Bueno, supongo que podría decirte sobre los campeones. ¿Los campeones? Pertenecen al círculo interno del Nexolord. Son muy superiores a un Overseer. Interesante. ¿Dónde podemos encontrar a un campeón? Sí, Iván, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Uy? ¿Quién dijo eso? Fenrir, ¿qué estás haciendo aquí? Hola a ti también, Iván. Es un día maravilloso para visitar a mi Overseer favorito. Pero he aquí, un chaval ha vencido al todopoderoso Iván. ¡Un chaval! Estoy sin palabras. No se supone que estés hablando de los campeones. Me vencieron, no tuve elección. Dios. Silencio. Con mi autoridad como Fenrir, el campeón de fuego serás eliminado como un Overseer. ¿Qué? ¿Sabes qué? Ya no me importa. Con mi autoridad, como el gran Iván, yo te elimino a ti.
Toma esto. ¿Qué sucede, Iván? No parece que me hayas eliminado. Ey, ¿qué tal si nos vamos a casa, eh? Escuché que tienes algunas preguntas que hacerle a un campeón. Adelante, chaval, pregunta lo que quieras. ¿Cómo vas? ¡Hey, no me ignores! ¿Ignorarte? Estabas literalmente inconsciente. ¡Eh! Eso ni siquiera me lastimó, chaval de fuego. ¡Voy por ti! ¿De qué están tan temerosos? ¿Vencieron a un overseer? Realmente no merecen que pierda mi tiempo en ustedes. Puedo ver por qué el Nexolord te dejó ir. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, chaval. ¿Nos vas a dejar ir? ¿Preferirías que no? Es tarea de un overseer ensuciarse las manos, no las mías. Y ahora, fuera de mi camino. ¿En qué nos hemos metido? Madre mía, esos son los campeones, es decir, los líderes... ¿De qué? ¿De la zona de...? No sé, habrá unos cuantos líderes, ¿no? Del Nexolord. Y luego los Overseer. En fin, ya lo vamos a ver. Pero vamos, que hemos derrotado a Iván. Eso era uno de los campeones del Nexolord. Así que... ¿Quieres pelear contra él? Oh, sí, totalmente. Mira, chaval, hay un grupo de Overseers que desprecia al Nexolord también. Hay un Overseer que vive en las montañas al este. Él sabe mucho sobre el Nexolord. Bueno, si tienes las agallas para preguntarle, eso es. En las montañas, ¿eh? Tal vez deberíamos hablar con él y las cosas se están poniendo un poco fuera de control, ¿no crees? ¿Y tú? ¿Qué harás ahora que ya no eres un Overseer? Voy a tener mi venganza con Fenrir. Voy a entrenar todos los días. Ese mocoso no me verá venir. Esa es la actitud, Iván. Correcto. Probablemente deberíamos irnos ahora. Probablemente deberíamos de guardar y conseguir un Exomon más potente y o entrenar. Ya os lo comenté. Vale. ¡Hola! Estaba de camino hacia ti. Atlas me contó lo que pasó con Iván. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. ¿Qué quieres decir? Lo que sea que el Nexolord está planeando. Creo que va a suceder pronto. ¿Cómo sabes eso? Una enorme señal se ha transmitido desde la torre del Nexolord hace unos momentos. He sido incapaz de descifrar el mensaje todavía, pero esta es la primera vez que hace una transmisión tan grande. Iván no recibió ningún mensaje, pero tal vez eso es porque ya no es un Overseer. La única manera de averiguar es preguntarle a otro Overseer. Hay otro Overseer en las montañas, podemos llegar ahí dirigiéndonos hacia el este. Pero antes de que hagamos cualquier cosa arriesgada, debes de curar tus Nexomon y comprar cualquier suministro que necesites para el viaje. Voy a tratar de descifrar la señal mientras tanto. ¡Buena suerte! Muy bien, cuando estés listo, podemos salir de este pueblo dirigiéndonos al este, ¿entendido? Venga, entendidísimo. Vale, las Nexotram doradas son mejores. What could it be? What is the Nexolord planning to do? Now our heroes must meet with the Overseer of the Mountains to discover the truth. Bien. Pues venga, salgamos de aquí y vamos a curar porque mirad cómo tenemos el equipo. Ah, mira, lo tenemos bien. ¿Tenemos el equipo bien? A ver, las habilidades. Aprendió esto. Intimidar.
Vale, no, pero de momento me dejo esto, lo que tengo, ¿eh? Vale. A ver si conseguimos otro Nexomon ahora. Me está encantando el juego, chicos. De verdad, me está encantando. Muy bien, si queremos ir a las montañas, tendremos que dirigirnos en esa dirección. Puede ser peligroso, así que cura a tu equipo y obtén suministros antes de salir. Que ya está curado, Atlas. A ver lo que sí. A ver. A ver. Todo esto sí viene bien comprarlo, ¿eh? Venga, va. Porque esto es muy necesario a la hora de estar luchando. Si nos hacen eso en un combate, ya. Pues, adiós. A ver, algún Nexomon guapo ahí que salga por esta parte ahora, camino a la montaña. Veamos. Nexotrampa. Otra más. ¡Váyase! Ese tonto Iván no me dejó unirme a su gimnasio. Él piensa que soy demasiado débil. Le mostraré algún día. Oh, esa tonta cueva en las montañas sigue estando bloqueada por los derrumbes. Nos tomó semanas para despejar el camino y luego ¡boom! Otro deslizamiento de rocas. ¿Y cómo hacemos esto ahora para pasar por la cueva? Esto no es bueno. Para llegar a las montañas necesitamos entrar por esta cueva. Dicen que terremotos realmente fuertes han estado sucediendo estos días. ¡Espérenme! Ahí viene Iván. ¿Qué quieres ahora? Necesitas pasar por aquí para conocer al Overseer de las montañas, ¿no? Te voy a dar una mano. Después de todo, el gran Iván ya no trabaja para el Nexolord. ¿Qué vas a hacer? ¿Aplastar las rocas con tus manos? Sí. Espera, ¿qué? Técnica de destrucción especial. ¡Apocalipsis musculoso! Y lo hizo, despejó el camino el tío. ¿Ahora qué? Y dicen que mi rutina de entrenamiento 24/7 es una pérdida de tiempo. Por cierto, la cueva por delante es solo para entrenadores experimentados. Un debilucho como tú nunca sobrevivirá. ¿Te das cuenta de que te vencimos, cierto? Cállate. De todos modos, finalmente llegarán a la ciudad en la montaña, donde pueden buscar a Remus, el Overseer. ¿Overseer Remus? ¿Eh? Entendido. Me he topado al hombre unas cuantas veces en el pasado. No tengo ninguna duda de que desprecia al Nexolord tanto como yo. Gracias, mejor nos damos prisa. Vale. Camino de la montaña. A ver. Veamos, tenemos nuestro equipo que tenemos que entrenar, ¿vale? Tenemos todavía este equipo que tenemos que entrenar. Bueno, a ver. Vale, vamos a seguir un poco más. Llevamos 1 hora y 20.
Se me está pasando el tiempo súper rápido. Es que el juego es buenísimo, tío. El juego es buenísimo, por Dios. Así que este es el pasaje a la ciudad en la montaña. Detecto múltiples nexomon hostiles en los alrededores, así que ten cuidado. Algunos de ellos son completamente nuevos para ti. Prepárate para capturarlos, si así lo deseas. Ahora démonos prisa y busquemos a Remus para averiguar lo que está planeando el Nexolor. Venga. ¡Oh, gemas! Aquí hay gemas, diamantes y minerales. Uy, aparecen... Vale, no, voy a cambiar. Rafodillo. Hombre, uno de tierra no nos vendría mal, ¿eh? Uno de tierra no nos vendría mal, pero lo que quiero es subir de level. Es que esto es, tío. Y me duerme. A ver. Menos mal. Bien. Vamos, Veraun. Dios, es que los escenarios, el juego, la música, tío. Es que de verdad. A mí me está encantando. Me está encantando muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué es esto? Aquí no hay nada, ¿no? Voy a cambiar de Nexomon, ¿vale? A ver, voy a ponerlo por aquí. Voy a poner... Pues yo qué sé. Venga, verá. Resurrección, mira. Mira. Este lugar está inundado. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Sal tú. Yo no. Wow, está chulo, ¿eh? Dios, este me encanta, tío. Yo lo quiero capturar, este. Vale, me da igual que me lo mate. Pero lo voy a capturar. Ahí está, tenemos uno de tierra, por lo menos. Dios, es que está muy chulo, tío. Ve al equipo. Cuando encontremos uno de fuego, pues vamos a quitar este normal, ¿vale? Vamos a quitar este de aquí. ¿Dónde está? Mustino este. Lo vamos a quitar. A ver, vamos a ir a curar un momento. Más que nada para no usar revivires ni demás. Venga, sigamos. A ver, por aquí he visto algo brillar. Aquí está. Antisueño. Vale. Vale.
Tenemos otro Nexomon por ahí. ¡Wow! Dios, es que este me quita 16. ¡Wow! Es que hay que subirlos de level como sea, a como dé lugar. Dios. Venga, 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 va. Mira, a ver, aún ha subido a nivel 5, bien. Suben de level, se recuperan al máximo. Eso es bueno. Bastante bueno. Uy, ahí hay un entrenador. 100 monedas. ¡Oh! Sí, 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 lo tenemos. ¡Fire! Ojalá pueda conseguirlo. ¡Ay, es que me encanta, tío! Es una vela, tío, y todo. Es que... los diseños me encantan, tío. De verdad, estoy enamoradísimo de este juego ya, ¿eh? Desde el primer día. Desde el primer vídeo ya estoy enamoradísimo de este juego, tío. Ah, sí, voy a cambiar otra vez. A ver, Okiti. Más que nada es para que pillen experiencia, ¿eh? ¡Wow! Es poderoso, ¿eh? A ver... mira, se ha quedado duro. Me ha dormido. A ver si se puede así, tío. Bien. Ay, qué guay, tío. Ay, qué guay, qué Nexomon. Añadir al equipo. Fuera. Fuera, Mustino. A ver, veamos ahora nuestro equipo. Dios, tío, si es que esto... es que esto mola en cantidad. ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! De verdad, estoy súper emocionado. Es un pedazo de juego, tío. Que yo no pensaba que esto iba a ser así, pero tenía muy buena pinta. Yo ya lo veía y tenía muy buena pinta. A ver, voy a ir a curar otra vez. Es lo que hay, chicos. Tenemos que subir de level, ¿vale? Es que si subieran todos a la vez... pero es que no, no suben todos a la vez. Tenemos que sacarlos a que participen en el combate, si no, no suben. Bueno, a ver, decidme en los comentarios, ¿vale? Abajo en los comentarios. ¿Qué Nexomon os gusta más del que llevamos? Veraun, Velocity, Kandrama, Nov, Perleo, Hobbin. ¿Cuál os gusta más? A mí me gustan todos, tío, la verdad. Y la vela este, Kandrama, a mí me ha terminado ya de conquistar. El que hay que subir también bastante es el pajarito. Está a nivel 4, tío. Es el que menos tiene. Vale. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a cambiar... a nuestro... Nexomon principal, ¿no?
Vale, a ver. Mira. Velo, Kitty. Wow. ¿Qué está haciendo un chaval en un lugar como este? ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte como para aventurarte por aquí? Pues ya lo creo que sí. 3, Nexomon. Está bastante chulo este también, ¿eh? No me duermas, no me duermas. Cago en la leche, tío. Dios. Venga, va, aquí aguantamos. ¡No! Me ha reventado. Pues ya podemos ir despidiéndonos, ¿eh? Podemos ir despidiéndonos, creo. A ver, no hay nada de tierra, ¿no? Vale, es volador. Fallido. Dios. Vamos a cambiar. Candrama. A ver esto. Uy, no está mal. Vale, mira, Jovin ha subido de nivel, desbloqueado, patada. Bien. Pues mira, hemos tenido a bien conseguir a Candrama, ¿eh? Bueno, bueno, parece que los chavales de estos días saben lo que están haciendo después de todo. Vamos, chaval, el Nexomon de esta cueva no es ningún oponente contra ti. A ver, creo que voy a resucitar, no pienso salir tanto, ¿no? Hasta... Sí, voy a usar una poción también. Venga, vale. Uno, dos, tres. ¿Dices haber derrotado al maestro Iván? Por favor, chaval, mejor vuelve a la ciudad ahora. ¿Cómo que no? Lo he derrotado. Vale, vamos a cambiar. Fallido. Vamos, vamos. Bien. Vamos allá.
Miedo me da, lo que pueda venir por aquí, Wow, este sitio es increíble. ¿Sabías que este lugar solía tener cientos de niveles de profundidad? Según la leyenda, un exhumano antiguo inundó este lugar entero para detener las excavaciones. ¡Ey, relájate! ¡Es solo un mito! No hay tal cosa como un exhumano enorme, malvado y antiguo. Creo. ¿Crees, no? Pues igual que lo hay, Mira, poción, vale. Ay, mira este está chulo también. Es que me molan todos los diseños, tío. Los quiero capturar a todos. No va, Velo Kitty. Toma, anda. Cuarto. Ahí, por lo menos ha subido level. A ver. Vamos a poner ahora... A ver, aún, ahí. Venga. Un éter. A ver, tú, ¿quieres pelea? ¿Qué? ¿El derrumbe fue despejado? Gracias a Dios, he estado atrapado aquí por días. Atrapé a un montón de increíbles Nexomon, echa un vistazo. ¿Por qué dice atrapado? Si es una chica atrapada. Oh, volador, ¿no? Vale, te daré de lo tuyo. ¿Cómo es eso? ¿Pero qué? Ahora sí. Vale, voy a cambiar. Si no va a morir. La cosa, ¿a quién pongo? Candrama. Yo qué sé. Claro, es de tierra, no le afecta. Lo suyo sería planta agua, ¿no? A ver, Perleo. Dios, qué poca vida causa Perleo, tío. A ver si sube de nivel. Venga, va. Venga. Venga ya, hombre, haz un crítico. No me duermas. Me he dormido. Vale, este sí que sí. Quemado. ¡Ay, no! Maldita sea, quería que lo... matara ya la quemadura. Maldita sea, tío. Dormido. Ah, si estás quemado, muérete, ¿eh? Ahí, venga, afuera. Dios. Dios, los combates. Los reñidos que son.
Estamos en la cuerda floja, ¿eh? Muy efectivo, claro. ¿Pero qué hago? Vale, pues no. Dios, aguanta, ¿no? 20, 20, Dios. Dios, ha estado ahí, por un poquito. Mira, por lo menos se va a llevar la experiencia este. Ahí, bien, joven. Mira. Bueno, por supuesto que perdí. No he tenido la oportunidad de entrenar a mi nuevo Nexomon. Pues ahora sí que tenemos que salir, porque así no podemos ir por la vida. Y no voy a resucitar a todo el mundo. Voy a gastar los objetos tontamente. ¿No tenemos una cuerda huida o qué? Venga, hombre. Eso, no te lo creas ni tú. Ahí. Ahí no. Mira, otro. Mira, uno de planta también. Y es mega raro, ¿eh? Mega raro. Wow. Mira, danza de hojas. Vamos a mirarlo esto, de danza de hojas. A ver, habilidades. Vale. Este es mucho mejor que este. Vale. Vale, pues vamos a ir a curar otra vez más. Esto es así, ¿vale, chicos? Esto es así porque hasta que no mejoremos a los Nexomones y estén a un nivel medio decente para poder combatir y demás en condiciones, tenga mejores ataques, tenga más fuerza, más vida, aguante mejor los golpes, en resumen, pues no podremos estar avanzando más, ¿vale? Pero bueno, que tenemos el equipo bueno, ¿eh? Tenemos un equipo, la verdad, bastante interesante. De momento.
Ahora ya os digo, el juego es increíble, me ha conquistado por completo. Es un juegazo como la copa de un pino. Así que nada, vamos a quedarnos donde lo hemos dejado, donde estábamos, en la cueva. Y ya en el siguiente vídeo continuamos por aquí. ¿Qué os ha parecido el primer episodio? ¿Os ha gustado? Es increíble. No me duermas, bien. Bien, subió a nivel 7. Mira, hola, mejor. Esto era lo que necesitábamos. Que subieran de nivel para aprender nuevas habilidades. Otra vez. Ah, que tenemos hola. Wow, qué bueno eso, ¿no? Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Vamos allá. Eso ya sí que es otra cosa. Vale, este fuera. Mira, choque estático, un poderoso choque que paraliza los músculos de tu oponente por un momento. Bueno. ¡Ey! ¿Está evolucionando? ¡Ojo, ojo! Pero Kitty se convierte en... ¡Wow! ¡Aka! ¿Pero qué te ha pasado a Aka? ¡Madre mía! ¡Qué chulo, tío! ¡Tremendo! Pues nada, chicos, nos vamos a quedar por aquí. A ver, este último combate. A ver, vamos a cambiar. Perleo. Vale, y nos habíamos quedado aquí, ¿no? Muy bien. Vamos a dar una poción. Aquí a Perleo. Ok. Vale, y nos vamos a quedar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre, comentadlo, compartidlo, dejad un buen like, suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo que está haciendo Nexomon. Lindo, bonito, increíble. Me encantan los diseños, los escenarios, los Nexomones, yo que sé, las habilidades. Todo, todo, todo como se ve. Increíble, me encanta. Me está encantando el juego. Me he enamorado del juego. De hecho, me atrevo a decir que me gusta mucho más que Pokémon. Pokémon me encanta, pero es que este me enamora mucho más. Y de ser así, con lo que estoy viendo, creo que voy a querer jugar, y no muy tarde, más bien pronto, el siguiente juego de Nexomon, Nexomon Extinction, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!